El existencialismo es un humanismo, por Jean-Paul Sartre. 6. 4. Lo mismo ocurre en el plano de la moral. Lo que hay de común entre el arte y la moral es que, en ambos casos, tenemos creación e invención. No podemos decir a priori lo que hay que hacer. Creo haberlo mostrado suficientemente al hablarles del caso de ese alumno que me vino a ver y que podía dirigirse a todas las morales, kantiana u otras, sin encontrar ninguna especie de indicación. Se vio obligado a inventar él mismo su ley. Nunca diremos que este hombre que ha elegido quedarse con su madre, tomando como base moral los sentimientos, la acción individual y la caridad concreta, o que ha elegido irse a Inglaterra prefiriendo el sacrificio, ha hecho una elección gratuita. El hombre se hace, no está todo hecho desde el principio. Se hace al elegir su moral, y la presión de las circunstancias es tal que no puede dejar de elegir una. No definimos al hombre sino en relación con un compromiso. Es, por lo tanto, absurdo reprocharnos la gratuidad de la elección. En segundo lugar, se nos dice, no pueden ustedes juzgar a los otros. Esto es verdad en cierta medida y falso en otra. Es verdadero en el sentido de que, cada vez que el hombre elige su compromiso y su proyecto con toda sinceridad y con toda lucidez, sea cual fuere por lo demás ese proyecto, es imposible hacerle proferir otro. Es verdadero en el sentido de que no creemos en el progreso. El progreso es un mejoramiento. El hombre es siempre el mismo frente a una situación que varía y la elección es siempre una elección en una situación. El problema moral no ha cambiado desde el momento en que se podía elegir entre los esclavistas y los no esclavistas, en el momento de la guerra de secesión. Por ejemplo, hasta el momento presente en que se puede optar por el movimiento republicano popular o los comunistas. Pero sin embargo, se puede juzgar, porque como he dicho, se elige frente a los otros, y uno se elige así frente a los otros. Ante todo, se puede juzgar, y este no es, quizás, un juicio de valor, pero es un juicio lógico, que ciertas elecciones están fundadas en el error y otras en la verdad. Se puede juzgar a un hombre diciendo que es de mala fe, si hemos definido la situación del hombre como una elección libre, sin excusas y sin ayuda. Todo hombre que se refugia detrás de la excusa de sus pasiones, todo hombre que inventa un determinismo, es un hombre de mala fe. Se podría objetar, pero ¿por qué no podría elegirse a sí mismo de mala fe? Respondo que no tengo que juzgarlo moralmente, pero defino su mala fe como un error. En esto no se puede escapar a un juicio de verdad. La mala fe es evidentemente una mentira, porque disimula la total libertad del compromiso. En el mismo plano, diré que hay también una mala fe si elijo declarar que ciertos valores existen antes que yo. Estoy en contradicción conmigo mismo, si a la vez los quiero y declaro que se me imponen. Si se me dice, ¿y si quiero ser de mala fe? Responderé, no hay ninguna razón para que no lo sea, pero yo declaro que usted lo es, y que la actitud de estricta coherencia es la actitud de buena fe. Y además, puedo formular un juicio moral. Cuando declaro que la libertad a través de cada circunstancia concreta no puede tener otro fin que quererse a sí misma, si el hombre ha reconocido que establece valores, en el desamparo no puede querer sino una cosa, la libertad, como fundamento de todos los valores. Esto no significa que la quiera en abstracto. Quiere decir simplemente que los actos de los hombres de buena fe tienen como última significación la búsqueda de la libertad. La búsqueda de la libertad como tal. Un hombre que se adhiere a tal o cual sindicato comunista o revolucionario persigue fines concretos. Estos fines implican una voluntad abstracta de libertad. Pero esta libertad se quiere en lo concreto. Queremos la libertad por la libertad y a través de cada circunstancia particular. Y al querer la libertad descubrimos que depende enteramente de la libertad de los otros y que la libertad de los otros depende de la nuestra. Ciertamente, la libertad, como definición del hombre, no depende de los demás. Pero en cuanto hay compromiso, estoy obligado a querer, al mismo tiempo que mi libertad, la libertad de los otros. No puedo tomar mi libertad como fin si no tomo igualmente la de los otros como fin.
En consecuencia, cuando en el plano de la autenticidad total he reconocido que el hombre es un ser en el cual la esencia está precedida por la existencia, que es un ser libre que no puede, en circunstancias diversas, más que querer su libertad, he reconocido al mismo tiempo que no puedo menos de querer la libertad de los otros. Así, en nombre de esta voluntad de libertad, implicada por la libertad misma, puedo formar juicios sobre los que tratan de ocultar la total gratuidad de su existencia y su total libertad. A los que se oculten su libertad total por espíritu de seriedad o por excusas deterministas, los llamaré cobardes. A los que traten de mostrar que su existencia era necesaria, mientras que ella era la contingencia misma de la aparición del hombre sobre la tierra, los llamaré deshonestos. Pero cobardes o deshonestos no pueden ser juzgados más que en el plano de la estricta autenticidad. Así, aunque el contenido de la moral sea variable, cierta forma de esta moral es universal. Kant declara que la libertad se quiere a sí misma y quiere la libertad de los otros. De acuerdo, pero él cree que lo formal y lo universal son suficientes para constituir una moral. Nosotros pensamos, por el contrario, que los principios demasiado abstractos fracasan a la hora de definir la acción. Todavía una vez más, tomen el caso de aquel alumno. ¿En nombre de qué? ¿En nombre de qué gran máxima moral piensan ustedes que podría haber decidido con toda tranquilidad de espíritu abandonar a su madre o permanecer al lado de ella? No hay ningún medio de juzgar. El contenido es siempre concreto y por lo tanto imprevisible. Hay siempre invención. La única cosa que tiene importancia es saber si la invención que se hace en nombre de la libertad. Examinemos, por ejemplo, los dos casos siguientes. Verán en qué medida se parecen y sin embargo se diferencian. Tomemos el molino junto al floss. Encontramos allí a una joven, Maggie Tulliver, que encarna el valor de la pasión y que es consciente de ello. Está enamorada de un joven, Stephen, novio de otra joven insignificante, Maggie Tulliver. En vez de preferir irreflexiblemente su propia felicidad, en nombre de la solidaridad humana, elige sacrificarse y renunciar al hombre que ama. Por el contrario, la Sansaverina de la Cartuja de Parma, que estima que la pasión constituye el verdadero valor del hombre, declararía que un gran amor merece sacrificios, que hay que preferirlo a la trivialidad de un amor conyugal que uniría a Stephen y a la joven tonta con quien debe casarse. Elegiría sacrificar a esta y realizar su felicidad. Y como Stendhal lo muestra, se sacrificará a sí misma en el plano apasionado, si esta vida lo elige. Estamos aquí frente a dos morales estrictamente opuestas. Pretendo que son equivalentes. En los dos casos, lo que se ha puesto como fin es la libertad. Y pueden ustedes imaginar dos actitudes rigurosamente parecidas en cuanto a los efectos. Una joven, por resignación, prefiere renunciar a su amor. Otra, por apetito sexual, prefiere desconocer las relaciones anteriores del hombre al que ama. Estas dos acciones se parecen exteriormente a las que acabamos de describir. Son, sin embargo, enteramente distintas. La acritud de la Sansaverina está mucho más cerca que la de Maggie Tulliver de una avidez despreocupada. Así ven ustedes que este segundo reproche es, a la vez, verdadero y falso. Se puede elegir cualquier cosa si es en el plano de libre compromiso. La tercera objeción es la siguiente. Reciben ustedes con una mano lo que dan con la otra. Es decir, que en el fondo los valores no son serios, porque los eligen. A eso contesto que me molesta mucho que sea así. Pero si es suprimido a Dios Padre, es necesario alguien para inventar los valores. Hay que tomar las cosas como son. Y además, decir que nosotros inventamos los valores no significa más que eso. La vida no tiene sentido, a priori. Antes de que ustedes vivan, la vida no es nada. Les corresponde a ustedes darle un sentido. Y el valor no es otra cosa que ese sentido que ustedes eligen. Por eso se ve que no hay posibilidad de crear una comunidad humana. Se me ha reprochado el preguntar si el existencialismo era un humanismo. Se me ha dicho, ha escrito usted en la náusea, que los humanistas estaban equivocados.
se ha burlado de cierto tipo del humanismo. ¿Por qué volver otra vez a lo mismo ahora? En realidad, la palabra humanismo tiene dos sentidos muy distintos. Por humanismo se puede entender una teoría que toma al hombre como fin y como valor superior. Hay humanismo en ese sentido en Cocteau. Por ejemplo, cuando en su relato La vuelta al mundo en 80 horas, un personaje dice, al sobrevolar en avión unas montañas, el hombre es asombroso. Esto significa que yo, personalmente, que no he construido aviones, me beneficiaré con estos inventos particulares. ¿Y qué podré personalmente como hombre considerarme responsable y honrado por los actos particulares de algunos hombres? Esto supone que podríamos dar un valor al hombre de acuerdo con los actos más altos de ciertos hombres. Este humanismo es absurdo, porque solo el perro o el caballo podrían emitir un juicio de conjunto sobre el hombre y declarar que el hombre es asombroso, lo que ellos no se preocupan de hacer, por lo menos que yo sepa. Pero no se puede admitir que un hombre pueda formular un juicio sobre el hombre. El existencialismo lo dispensa de todo juicio de este género. El existencialista no tomará jamás al hombre como fin, porque siempre está por realizarse. Y no debemos creer que hay una humanidad a la que se pueda rendir culto, a la manera de Auguste Comte. El culto a la humanidad conduce al humanismo cerrado sobre sí, el de Comte, y hay que decirlo, al fascismo. Es un humanismo que no queremos. Pero hay otro sentido del humanismo, que significa en el fondo esto: el hombre está continuamente fuera de sí. Es proyectándose y perdiéndose fuera de sí mismo como hace existir al hombre. Y, por otra parte, es persiguiendo fines trascendentes como puede existir. El hombre, siendo este rebasamiento mismo y no captando los objetos sino con relación a este rebasamiento, está en el corazón y en el centro de este rebasamiento. No hay otro universo que este universo humano, el universo de la subjetividad humana. Esta unión de la trascendencia, como constitutiva del hombre, no en el sentido de que Dios es trascendente, sino en el sentido del rebasamiento y de la subjetividad, en el sentido de que el hombre no está encerrado en sí mismo, sino presente siempre en un universo humano, es lo que llamamos humanismo existencialista. Humanismo porque recordamos al hombre que no hay otro legislador que él mismo, y que es en el desamparo donde decidirá sobre sí mismo, y porque mostramos que no es volviendo hacia sí mismo, sino buscando siempre fuera de sí un fin que es tal o cual liberación, tal o cual realización particular, cuando el hombre se realizará precisamente en cuanto a humano. De acuerdo con estas reflexiones, se ve que nada es más injusto que las objeciones que se nos hacen. El existencialismo no es otra cosa que un esfuerzo por sacar todas las consecuencias de una posición atea coherente. No busca de ninguna manera hundir al hombre en la desesperación. Pero sí, como lo hacen los cristianos, se llama desesperación a toda actitud de incredulidad, parte de la desesperación original. El existencialismo no es tanto un ateísmo en el sentido de llegar a agotarse en demostrar que Dios no existe. Más bien declara, aunque Dios existiera, esto no cambiaría. He aquí nuestro punto de vista. No es que creamos que Dios existe, sino que pensamos que el problema no es el de su existencia. Es necesario que el hombre se encuentre a sí mismo y se convenza de que nada puede salvarlo de sí mismo, ni siquiera una prueba valedera de la existencia de Dios. En este sentido, el existencialismo es un optimismo, una doctrina de acción, y solo por mala fe, confundiendo su propia desesperación con la nuestra, es como los cristianos pueden llamarnos desesperados.